Noticias del Táchira. El día de hoy estamos dando un balance preliminar en lo que tiene que ver el, la Semana Mayor, la Semana Santa, del cual pues se desplegó más de 8.887 funcionarios en materia de resguardo y seguridad en todos los 29 municipios. La orientación es dada por nuestro ciudadano presidente Nicolás Maru Moro, ha sido cumplida hasta el momento. De igual manera el ciudadano ministro y el ciudadano gobernador José Gregorio de Amora en materia de seguridad. En cuanto a lo que respecta, pues en todos los troncales ramales y sus ramales en el estado de Táchira. De igual manera, pues los diferentes eh, centros turísticos, el cual se cubrió de manera eh, a cabalidad, conjuntamente con los organismos de seguridad, organismos de prevención, conjuntamente también con Cotatur, eh, Defensoría del Pueblo. Eh, prevención del delito, la ONA y organismos que estuvieron desplegados en materia pues, de resguardo y seguridad de la población en este caso hasta el momento se han registrado dos hechos viales que han dejado como resultado una persona fallecida y nueve personas lesionadas dentro del dispositivo en el marco del dispositivo el cual se registraron uno en la troncal 5 a la altura de, del sector IRCO, pues, específicamente el Chururú, otra que se suscitó en el municipio entre Euruco y Panamericano el sector El Suspiro, el cual fallece un ciudadano masculino de 38 años de edad. De igual manera, pues se han registrado, donde llevamos, pues una cifra de cero fallecidos de los últimos tres años, en esta Semana Santa, se registraron dos fallecidos por inmersión. Uno en el, en el sector de Javillo, en el afrente hídrico de la zona sur, y otro en un club privado de un menor de nueve años de edad, en el municipio Seboruco. Esto pues da bajo la investigación en los cuerpos... Eh, que tienen pues esta competencia de investigación para dar, como resulta, dar el resultado de qué fue lo que aconteció con estos dos ciudadanos que fallecieron por inmersión. Asimismo, pues queremos resaltar que se hizo un trabajo importante de, en las diferentes troncales de apostamiento, conjuntamente con los organismos de seguridad y fundamentalmente, como nosotros lo anunciamos, en lo que es el cronograma de la diócesis de San Cristóbal, donde estuvimos apostados en los diferentes templos religiosos, atendiendo a toda la población, el cual pues sirvió lo que es el. el el dar el servicio pues, de nuestros funcionarios de protección civil en los diferentes templos religiosos y donde se suman más de 101 atenciones locales por parte tanto de protección civil regional, nacional y municipal y las agrupaciones voluntarias. Asimismo, más de 1.744 personas concienzadas en las diferentes aulas itinerantes o a la aula de educación que se da pues producto de algunos eh, que violan las normas de tránsito terrestre y en ello pues se hace el trabajo mancomunado con la Policía Nacional Bolivariana. Efectivamente, nosotros nos mantenemos desplegados. La orientación del señor presidente Nicolás Maduro Moro es hasta el 19 de abril. El cual vamos a tener dos apostamientos. Uno en el, en el portal de Vega de Asas, específicamente en el peaje, y otro al final de la autopista, la Troncal 1. Son dos apostamientos, eh, precisamente, pues, de darle seguridad a toda la ciudadanía de manera integral, ¿no? Que lo vamos a realizar contra la Policía Nacional Bolivariana, la Policía eh, del Táchira y los organismos de seguridad, como la Guardia Nacional Bolivariana y el Ejército Bolivariano. Noticias del Táchira.